Aquí vamos pasando un puente colgante. Sentí deteriorado en su extremo. Muy bonito. De hecho, aquí vienen algunas parejas a cerrar su amor en un candado. Tenemos que agarrarnos bien porque, como pueden ver, aquí hay un agujero, entonces está muy peligroso. También en este puente vienen a sellar lazos de amor poniendo un candado. Aquí hay otro candado, pero es en un río muy extremo, río Nazas. Ahorita va con mucha agua, bastante fría. Aquí hay otro candado, hay varios candados. Pero está muy peligroso, está complicado. Tengo que agarrarme muy bien porque da miedo este puente. Y caerme, pues, está complicado porque me puedo inclusive ahogar. Aunque sé nadar, yo creo que sí me podría ahogar. Está de miedo. Vamos a seguir avanzando. Ay, lo logramos. Ya cuando llegamos a esta parte está un poquito más estable aquí. Después de estos pilotes, ya se siente más estabilidad. Pero es de dar miedo. Y pues aquí está la Lupita. Lupita, ¿no tuviste miedo al pasar ese puente? Yo siempre tengo miedo de pasar ese puente. Y, mucho. Y es impresionante la naturaleza de por acá, ¿verdad? Graba la vista de la corriente. Sí, graba todo eso. Aquí, como pueden ver, estos cables, a veces los pasamos para hasta allá, pero está peligroso. Está muy bonito. Naturaleza hermosa por acá. Está muy, 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 muy padre. Vamos a explorar por acá un lugar cerca de este gran río tan impresionante. Síganme en esta gran experiencia, en este río, en este lugar tan bonito, mágico, bonito. Vengan. Me voy a remojar un poco aquí, ya que está haciendo demasiado calor.
quiero remojarme un poquito. El agua está muy fría, ya que como es agua corriente, es por eso que tiende a enfriarse mucho. Entonces está el calor impresionante, pero está muy bonito, como pueden ver acá. Está hermoso, está impresionante. Vamos a seguir. Vengan. Aquí entre estos matorrales está muy bonito. Y como les dije, lo único que no me gusta es que a veces la gente en estos lugares deja muchísima basura. Eso no debemos hacerlo. Y como les digo, lo único que no me gusta es de que la gente deja muchísima basura en estos lugares tan maravillosos. A mí me encantan, pero no dejemos basura en estos lugares. Es una recomendación que les hago. ¡Vamos! Como pueden ver, está muy bonito aquí. Me voy a quitar hasta estas chanclas para poder sentir la naturaleza a gusto. Vean, este es un pequeño pantano, como de zacate, de este lugar tan bonito. Vamos a refrescarnos en el río, vengan. Aquí hay un pequeño pantano, otro pantano, como de hierbas muy bonitas. Esto me encanta. ¡Ah! De hecho, veo algunos peces aquí en este lugar. Pude haberme traído mi terraya y pescar, pero bueno, ahorita es disfrutar nada más. Ay, el agua está muy fría. Muy rica. Hermoso. Este lugar es... Bueno, pues seguimos explorando este río, majestuoso río. ¡Vámonos! En estos lugares deben tener en cuenta que hay un tipo de árbol, arbusto, que se llama gatuño. Este, la ropa la desgarra, o si se pone en la piel, también la gancha y es bien difícil de zafarla. Este gatuño o gato, acá por el estado de Durango, es cruel, duele la piel, ¿eh? Así es que tengan cuidado, se llama gatuño, tiene como una garra de gato, así.
También aquí hay unos nopales muy bonitos. Estos nopalitos se dan por aquí y pues están, me encantan mucho, Inclusive cuando echan sus pequeños nopales, los usamos para comer en chile rojo. Luego les vamos a hacer un video de nopales con chile rojo. Vamos. Bueno, nos vamos a refrescar otro poquito porque el calor está extremo por acá. Vamos a refrescarnos un poquito. Ahora vamos a remojarnos un poquito la cabeza. El agua está muy fría. Estamos preparando para cruzar ese gran puente. Está muy bonito. Solo miré una tortuga y algunos peces, pero algo se miró allá. Mejor me salgo. Mejor me salgo porque se miró algo. Ay, ya me voy. Ahí se ven. Adiós. Bueno, pues vamos a irnos de regreso a pasar este gran puente, que es un gran reto porque está peligroso y sí da miedo, de verdad. Como pueden ver, está bien, está muy peligroso, ya que aquí ya hay un agujero en donde fácil me puedo caer, pero tengo que agarrarme con cuidado y las tablas se me puede ir el pie, pero bueno, sigamos. Está hermoso este puente. Hemos llegado al final del puente y estamos salvos y vivos. Bueno, pues aquí terminamos este video el día de hoy, después de una aventura extrema en el puente. Nos estamos aventando aquí afuera de la casa de mi mamá un durito con verdura. Muy rico. Espero que se hayan divertido. Vamos a traer más videos. No olviden dejar su comentario y dar like. Por aquí están estos perritos de aquí con mi mamá, el negro y el pinto, el gatito ese. Son canijos de tiro. Adiós.